Hola, en este video vamos a ver cómo controlar la HX Stomp de Line 6 usando el Foot Switch pasivo FS2P de BZTEC. Para ello vamos a necesitar una HX Stomp, un FS2P de BZTEC y un cable TRS que viene incluido con el switch. Conectamos un extremo del cable en el controlador y el otro extremo en el primer jack de la HX. Ahora vemos que si presionamos los switches no pasa nada. Tenemos que ir a la configuración de la HX, presionamos los dos botones de página, nos desplazamos hacia la derecha, vamos a los ajustes generales, Global Settings, y vamos a seleccionar las preferencias. Vamos a pasar de página y vemos aquí donde dice expresión 1 y expresión 2, debemos seleccionar... FS4, eso es para darle la funcionalidad del Foot Switch 4 a este switch, y Foot Switch 5 para darle la funcionalidad del Foot Switch 5 a este switch. A continuación, vamos a ir a, la, a los ajustes de Foot Switch y vamos a ver que aquí podemos ajustar la función del Foot Switch 4 y aquí la función del Foot Switch 5. Entre todas las funciones que se pueden asignar, la primera es tab TUNER Stomp 4, Bank para arriba, Banco para abajo, Preset para arriba, Preset para abajo, Snapshot para arriba, Snapshot para abajo, Foot Switch Mode para arriba, Foot Switch Mode para abajo, Bypass completo, Prender y apagar expresión. Esas son todas las opciones. Vamos a asignarle la primera, Tap y afinador. Entonces, si mantenemos apretado, abrimos el afinador y si presionamos, marcamos el Tap. Vamos a ver la segunda, Stomp 4. Esto nos permite asignar, por ejemplo, vamos a la asignación de bypass y le decimos que este ecualizador lo prenda con el foot switch 4. Y como este switch tiene la función de foot switch 4 de Stomp 4, ahora va a prender y apagar. Todo lo que estamos haciendo con el Foot Switch 4 se puede hacer de la misma manera con el Foot Switch 5. Se pueden configurar independientemente. Siguiente. Banco hacia arriba. ¿Ven? Cambiamos de bancos hacia arriba. Bueno, banco hacia abajo, que sería lo mismo hacia abajo. Preset hacia arriba. ¿Ven que ahora avanzamos por preset? Preset hacia abajo. Snapshot hacia arriba, observen, avanza la snapshot y vuelve a comenzar. Snapshot hacia abajo, Foot Switch Mode, este es interesante. Fíjense cómo cambian los switches de la HX. Aquí estamos controlando bloques, aquí podemos navegar presets. Acá tenemos los tres presets dentro de un banco. Y acá tenemos las tres snapshots dentro de un preset. Y volvemos a la de los bloques. Bueno, esta es para avanzar en, en los modos de switch, pero en el sentido contrario. Bypass, esta también es interesante. Permite poner la HX en bypass analógico, en true bypass. Bueno, y la última opción requiere un pedal de expresión. Pero como se ve escrito detrás del HX, el mismo jack en donde se conecta el foot switch pasivo es donde se conecta los pedales de expresión. Entonces, si estamos utilizando este foot switch, no estamos utilizando en simultáneo un pedal de expresión. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por mirar. Y para recibir novedades sobre BZTech, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Gracias y hasta la próxima.